Este acto se enmarca dentro del 50 aniversario de Hace Prensa, que se fundó en 1970. Y entonces solo voy a robaros 5 minutos de coloquio, que es lo más interesante, para explicaros dos cosas. Una, que habéis visto la entrada de un libro, que es este libro, que se titula Encrucijadas de nuestra época, que espero que todos compréis, porque es una selección de los mejores artículos de los últimos años de Hace Prensa, que pues, se ha editado con mucho cariño y la verdad es que está muy bien. 12 alternativas para predecir el futuro. Sabéis que no son tiempos fáciles y pues Hace Prensa te da contexto y es una de nuestras principales funciones como medio de comunicación, explicar la actualidad cuando ahora es más difícil que nunca que la gente te preste atención con las 24 horas constantemente informándonos, pero que no es en realidad verdadera información. Entonces, quería hablar de 4 palabras. La primera es contexto, la segunda es futuro, porque en Hace Prensa, no sé si os habéis dado cuenta, de un tiempo a esta parte, ya antes se trabajaba mucho, pero ahora estamos haciendo un esfuerzo por adaptarnos un poco a los tiempos. Tenemos un producto que es de calidad y queremos hacerlo llegar a más gente y os vamos a pedir que seáis cómplices nuestros en ese sentido. Veréis que vamos a emprender nuevos proyectos, pronto os mostraremos una nueva página web que ha llevado mucho tiempo de trabajo y que va a estar muy bien, una plataforma de conferencias, porque hemos visto que Hace Prensa se lee, pero cada vez hay menos tiempo para leer. Entonces vamos a intentar también de vez en cuando contar oralmente lo que escribimos, pues en foros, en instituciones educativas. Algunos ya nos conocéis, hemos ido hablando sobre distintos temas en distintos foros y a la gente pues le está gustando. Y luego estamos trabajando también nuevos modelos de suscripciones, de mecenazgo, para llegar a la tercera palabra, que es, yo he puesto aquí red, pero red es vínculo, es comunidad, sabéis que está de moda ahora decirlo, pero es una realidad. Somos una empresa con propósito y queremos que la gente que está a nuestro alrededor quiera estar con nosotros, quiera ayudarnos, quiera ir a nuestro lado, porque se sienta comprometida, vinculada con nuestro proyecto. Y por último, y ya voy terminando, quería dar las gracias. Las gracias a varias personas pues, que a lo largo del tiempo han hecho posible este proyecto y fundamentalmente a 3, que no les voy a hacer levantarse, pero están por aquí. Una es Salvador Bernal, que fue director de Hace Prensa y fundador durante muchos años. Salvador, es un placer que estés aquí hoy. Y igual hasta le podemos dar un aplauso, ¿no? En segundo lugar, Ignacio Arechaga, que yo creo que está por ahí, ¿no, Ignacio? Pues también yo creo que se merece un aplauso. Y por último, que está aquí delante y le veo muy bien, Rafa Serrano, que es el último director de Hace Prensa. Por supuesto, la redacción, los colaboradores, no somos mucha gente, ¿eh? Y hacen muy buen trabajo. Proporcionalmente es una pasada, o sea que hay que valorarlo. Y luego hemos descubierto un nuevo concepto que nos está gustando mucho porque nos están ayudando mucho, que son nuestras empresas amigas, que no sé si saldrá aquí, sí, efectivamente, ¿no? Entonces son, no son patrocinadores, aunque a veces confundimos el concepto y hablamos de patrocinio. En realidad son gente con la que hemos hablado personalmente, le hemos contado el proyecto y de una u otra manera nos ha ayudado económicamente, espacialmente, proporcionándonos recursos y en la medida de sus posibilidades. Pero esto es algo que en los últimos tiempos pues, nos ha ayudado de verdad mucho y queremos dar las gracias pues, a Human Consulting, a DOG, a Nova Quality, a Aula 1 y al restaurante Ornella. Y yo creo que ya es momento de empezar a hablar del coloquio de masculinidad y feminidad. Entonces, antes de presentar a la moderadora, quería, hace poco me comentaron que se van a cumplir 45 años de esta sala
y curiosamente se inauguró con una conferencia sobre falsas formas de feminismo. Entonces, bueno, pues es una casualidad bonita que 45 años después vayamos a hablar de masculinidad y feminidad, y voy a dar la entrada a Sofía Altimari, que es miembro de la Junta del Sofía, te acercas, del Consejo de Hace Prensa, es periodista. Sofía, bienvenida. No sé si tú puedes hablar por este micrófono. Y entonces, entre los dos, vamos a presentar a los ponentes, ¿no, Sofía? Hola, buenas noches. Un aplauso para Sofía, ¿no? Pues Sofía, ¿a quién has traído tú? Pues mira, yo comienzo presentando al primer ponente, que es Higinio Marín. Actualmente es profesor de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera, pero también ha dado clases en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra también, y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente es profesor extraordinario del Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada. Además de dar clases, Higinio ha escrito varios libros. Entre ellos, yo creo que podemos resaltar sobre todo tres. Uno de ellos es Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, El hombre y sus alrededores, y Civismo y ciudadanía. Aunque recientemente ha publicado Mundus, una arqueología de la existencia humana, que también promete. Es un nombre bonito, desde luego. ¿A que sí? Pero Higinio tiene como una capacidad particular de contar cosas cotidianas, ¿no?, del día a día, sin perder esa perspectiva de la antropología. Y solo hay que leer lo que escribe, ¿no?, sus colaboraciones en el diario Información de Alicante. ¿Qué te parece, Álvaro? Pues me parece la persona adecuada para conversar con mi invitada estrella, que es Mariolina Cerioti, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a decir de ella? Yo creo que ya todos nos hemos leído los libros que ha escrito. Psicoterapeuta, psiquiatra infantil. Sabéis que es conocida porque Rial ha traducido aquí en España Erótica y materna, un viaje hacia el universo femenino. También masculino, Eros, fuerza, ternura. Y un libro que recientemente también se ha publicado sobre la familia, que es La familia imperfecta. Ahora me ha comentado que está a punto de publicar en Italia uno sobre la crisis matrimonial en la sociedad, exacto, de las parejas. Entonces, quería precisamente dar las gracias también a Rial, que bueno, nos ha descubierto a los lectores españoles a esta autora tan interesante. Y yo creo que, bueno, que seguro que entre ella y Higinio nos dan una buena tarde, ¿no? Yo creo que sí. Mejor que la que hay fuera, seguro, ¿no? Seguro. Entonces, ¿te parece que te deje ya con ellos? Yo pues desaparezco. A mí, sí, y es hora de oírles. Muy bien, pues un aplauso para ellos que entran ahora. Gracias. Pues para empezar este encuentro, hemos pensado que cada uno de los invitados hable 20 minutos, 15-20, y luego tengamos una ronda de preguntas que ya les explicaré un poco cómo funciona. Así que, Mariolina, cuando quieras. Allora, buonasera a tutti. Credo che il tema che è stato scelto per questa serata è veramente molto importante e interessante, perché ci troviamo in un'epoca storica particolare nella quale l'uomo e la donna, per la prima volta forse nella storia occidentale, vengono un po', sono un po' arrivati ad avere una parità nei compiti, nei ruoli, nel valore sociale, e quindi l'aspettativa di noi tutti sarebbe quella di avere uomini e donne che stanno bene insieme, hanno raggiunto la parità di valore, quindi sono diventati capaci di collaborare, di vivere bene nel lavoro, nella vita familiare, come marito e moglie, nella loro vita sessuale. Invece, quello che stiamo osservando è che l'uomo e la donna si capiscono ancora meno forse che nel passato. Sono diventati in qualche modo ancora più nemici, fanno ancora più fatica ad andare d'accordo. E questo lo vediamo nel lavoro, con una grande conflittualità tra gli uomini e le donne, ma lo vediamo anche nella famiglia, perché nella famiglia gli uomini e le donne si trovano molto spesso a confliggere, a litigare tra loro, e le famiglie si dividono, si separano ancora più che nel passato. Quindi la domanda è come mai... Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible
que al haber conocido, al haber alcanzado una mayor paridad, el hombre y la mujer no consiguen ir de acuerdo y entenderse. Yo creo que el motivo es justamente la mala lectura equivocada del tema de la diferencia, porque creo que hemos entendido la diferencia de una manera que nos puede ayudar. Hemos intentado hacer que las mujeres y los hombres sean más similares, pensando que esto nos habría ayudado a encontrar una forma mejor de ir de acuerdo. Y no es así. El hombre y la mujer son profundamente distintos, pero la diferencia no es la desigualdad. Sí, sí lo son. En Italia hay dos palabras distintas para hablar de la diferencia. Diferencia es una palabra que viene del latín, fero portare significa llevar en la diversidad, llevar el uno al otro. Es una palabra positiva. Y hay otra que es desigualdad, que es negativa. La desigualdad significa diversidad de derechos. Por lo tanto, hablar de diferencia y de desigualdad no es la misma cosa. No es lo mismo. En italiano es exactamente igual. Mientras que hemos interpretado estas dos cosas como si estas dos palabras como si fueran una misma cosa, como si fueran sinónimos. La diferencia entre hombre y mujer, hemos visto la diferencia, su naturaleza, fuera justamente la causa de su desigualdad negativa. Ha habido momentos históricos, incluso recientes, en los que a la mujer no se le trataba igual que al hombre, y por lo tanto ha sido justo que hubiera una lucha para conseguir una paridad de derechos entre hombre y mujer. Pero la lectura equivocada es que esta desigualdad se debiera a su diferencia. Y por tanto la idea era que eliminando la diferencia se habría superado también la desigualdad. Hombre y mujer, tratados como iguales, se convierten en iguales. Pero en realidad no es así, porque la naturaleza nos ha hecho totalmente distintos, profundamente distintos. Y no somos diferentes porque lo somos en el carácter, en los dones, en la posibilidad de llevar a cabo unas funciones y unos papeles. No, no es una diferencia de este tipo. La diferencia entre hombre y mujer es que tienen características de personalidad, y esto depende sobre todo de factores de tipo cultural. El hecho de decir, las mujeres son más sensibles, los hombres son más capaces, más afirmativos. Estas son características culturales que cambian según los momentos históricos y según el lugar donde nacemos y crecemos. No son características específicas de lo femenino y de lo masculino. Y tampoco llevar a cabo una serie de tareas es específico de lo femenino o lo masculino. La diferencia entre uno y otro es una diferencia, en cambio, que yo diría que es de tipo ontológico, ligado a una naturaleza distinta, diferente entre hombre y mujer, porque la naturaleza masculina y femenina es sexuada, no es neutra. Nosotros nacemos de dos formas, la forma femenina y la masculina. Y nos necesitamos el uno al otro para generar, para tener hijos, pero también para generar ideas, proyectos, pensamientos. El hombre y la mujer en esto son profundamente complementarios, pero son complementarios únicamente si entienden su propia diferencia, si entienden su propia especificidad. Así pues, voy a hablar un poco sobre esta diferencia entre lo masculino y lo femenino. Naturalmente, puedo decir pocas cosas, pero he escrito estos dos libros que han sido traducidos en español sobre lo femenino y lo masculino, justamente para ayudar a los hombres y a las mujeres a captar mejor el sentido de su propia especificidad y de su propia diferencia. Porque me gustaría que las mujeres se entendieran mejor a sí mismas, pero también fueran entendidas por los hombres, y los hombres se entendieran mejor a sí mismos y fueran mejor entendidos por las mujeres. Porque en el mundo de hoy en día, quizás estamos asistiendo
a, digamos, a un vuelco de los papeles. Las mujeres, los hombres a veces tienen miedo de las mujeres, no sé aquí, pero en Italia es así. Se asustan, les asustan las mujeres y se alejan de las mujeres, que si antes tenían un sentido de inferioridad de los hombres, ahora tienen un sentido de superioridad con respecto a los hombres. Y al tener yo cinco hijos, pues la verdad yo he querido volverles a dar el sentido de su propio valor. La diferencia entre lo masculino y lo femenino nace del cuerpo, y el cuerpo nace sexuado. Nosotros nacemos machos o hembras, y el cuerpo tiene una diferencia tan profunda entre el hombre y la mujer que implica una forma distinta de sentir, de sentirse a sí mismo. El cuerpo se percibe de una forma distinta en lo masculino y en lo femenino, y esto incide en la construcción del sí mismo, de la persona. El macho se caracteriza por la presencia del pene. El pene es un órgano externo que se ve bien, que se ve perfectamente y que responde a todos los estímulos desde que el niño es muy pequeño. No es algo que tenga que ver únicamente con el hombre adulto. El niño pequeño, desde que nace, prácticamente, responde a cualquier estímulo que lo excita, la agresividad también. Por ejemplo, cuando luchan, cuando los chicos luchan, pueden sentir una excitación, una erección. Y esta característica la mujer pues no la conoce. Las mujeres no tienen una percepción, no la pueden tener, una percepción de la sexualidad del macho y de cómo vive esta concentración de sensaciones mucho a nivel genital, a pesar de que no tenga nada que ver con la sexualidad. Y esto es aún más difícil de entender por parte de las mujeres, porque en el niño el órgano, el pene, es ante todo un órgano excretor, sirve para hacer pis, ¿no? Y ese mismo órgano, que es el órgano de la excreción, también es un órgano del placer. Estas dos cosas juntas crean una yuxtaposición difícil de entender y de aceptar. Y con la pubertad, pues el chico descubre que es un órgano que da placer. Por lo tanto, el chico necesita tiempo para hacer frente a esta complejidad y para aprender qué es lo que tiene que hacer para transformar todas sus sensaciones, para controlarlas y para hacer que su cuerpo tenga una forma de vida generosa que tenga en cuenta a la mujer. No es fácil. Pero este tema hace que el macho, el chico, tenga también como tema simbólico, psicológico, el tema de su potencia. La potencia es para el macho el tema simbólico más importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de su cuerpo, la potencia es necesaria para poder generar. Un hombre impotente no genera. Pero desde el punto de vista simbólico, la potencia es toda la capacidad de competencia, y para un macho es muy importante sentirse competente, fuerte, capaz, estimado, respetado. Ese es el tema más importante, central en la vida de los machos. Necesitan invertir sus fuerzas en la vida, generando ¿qué? Hijos, pero no solamente hijos, ideas, pensamientos, proyectos, cosas que van hacia la vida. Este es el tema central de la vida masculina. Las mujeres, las hembras, tienen una percepción muy distinta de sí misma, porque la niña inicialmente descubre su sexualidad bajo forma de falta. La niña descubre que le falta algo. El niño tiene un pene y la niña dice, yo no lo tengo. La niña no sabe que tiene algo. Lo que sabe es que no tiene algo, que sí tiene el chico. Y durante mucho tiempo, las niñas no acaban de concebir la sexualidad que nace de tener un cuerpo dentro, de tener algo dentro de su propio cuerpo.
Por consiguiente, invierten mucho en la parte exterior de sí misma, sobre su imagen. Invierten en su imagen porque necesitan sentirse seguras, sentir que su cuerpo es bonito y tiene un valor, a pesar de que a ellas les falta algo que en cambio tienen los chicos. Y esto lleva a la niña a tener, a darle mucha importancia y a estar muy atenta a su propia imagen y a cómo la ven. Mientras los chicos están muy interesados, incluso cuando son mayores, cuando crecen, y su interés hacia el otro sexo es una mirada que ve. El interés de la niña y de la mujer que crece es cómo se la mira, cómo se la ve. Y por tanto la mujer cree que tiene un valor si se la mira como una persona que tiene valor. Esto también pasa en la vida adulta. Las mujeres están muy pendientes de la mirada, sobre todo de la mirada del hombre, y perciben su propio valor si el hombre las mira como personas que tienen un valor. Por consiguiente, la mujer tiene una percepción distinta del hombre con respecto al propio cuerpo y percibe inicialmente sobre todo su propia imagen, su propia superficie, y únicamente en un segundo momento percibe el cuerpo como algo que tiene una parte interna, que es esa parte donde ella podrá alojar a los niños. El interior del cuerpo se pone en valor solo en un segundo momento por parte de la niña, ¿no? Y depende mucho del valor que le sepa dar la mujer a su interior, de la relación que tenga con su mujer, porque nuestra parte materna crece bien o mal según la relación que se tenga con la figura de la mujer, de la madre. Por tanto, la sexualidad de la mujer es muy compleja, pero es muy distinta de la del hombre. La mujer necesita descubrir dos partes de sí mismas y conjugarlas. En un libro yo he hablado de estos dos componentes, la parte erótica y la parte maternal. La parte erótica de la mujer es la parte que le permite a la mujer cuidarse de sí misma, cuidarse a sí misma, de ponerse en valor, de cuidarse de su persona, pensar en su realización, la defensa y la protección de sí misma. Es la parte, digamos, más narcisista de la mujer. La parte maternal, que va madurando a lo largo del tiempo, porque no madura sola, hay que hacerla madurar, es la parte en la que la mujer aprende a apreciar la capacidad que tiene de cuidar del otro, porque se percibe a sí misma también como un cuerpo acogedor que puede acoger al hombre en la relación sexual y al niño si es que quiere tener hijos. Por lo tanto, la mujer tiene un tema vital muy distinto de la del hombre, porque el tema central de la vida de la mujer es el tema del hijo. Y esto vale también para las mujeres que no quieren tener hijos. Desde su pubertad, con las primeras menstruaciones, las mujeres saben que cada vez que pasa un ciclo, una regla, podrían concebir. Y esto no lo pueden olvidar nunca, ni siquiera las personas, las mujeres que no quieren tener hijos, porque si una mujer quiere tener una relación con un hombre y no quiere tener un hijo, tiene que pensar en ello, tiene que pensar en no tener hijos. Y por consiguiente, el pensamiento del hijo, el tema del hijo, es central en la vida de la mujer, tanto de la mujer que quiere tener hijos como de la que no los quiere tener. Es un tema central. Si para el hombre es el tema crucial es la potencia, en el hombre, en la mujer el tema simbólico más importante es el de la acogida. ¿Cómo hacer que su vida sea acogedora? ¿Cómo ser acogedora con respecto a la vida? Estos dos temas, evidentemente, perduran a lo largo de la vida y crecen. Por tanto, yo pienso que si tenemos estos dos temas, que son los temas centrales del hombre y de la mujer, son temas que se tienen que desarrollar a lo largo de la vida. Y si se desarrollan, implican dos capacidades cruciales, que son el desarrollo en el hombre de la competencia
paterna y en la mujer la maternal, la materna. Lo paterno y lo materno no son la capacidad de tener niños, de crear niños, de generar la capacidad de ser mamá o papá, no, sino desarrollar una capacidad sobre todo simbólica, madura, de lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, ¿qué es lo paterno y lo materno? Lo paterno es la capacidad del hombre que madura, por tanto es una competencia que crece a lo largo del tiempo, salir de sí mismo, de la, digamos, dimensión más narcisista del hombre que le lleva a objetivos personales, su propia realización, para abrirse a la vida futura. Lo paterno es la capacidad de ir más allá de sí mismo para dejar tu herencia a otro. Y esto implica mucha generosidad en el hombre. Y es muy difícil porque hoy en día la mayoría de los hombres están muy concentrados en la realización de objetivos personales. Y también los padres educan a sus hijos, tienes que estudiar, tienes que prepararte para conseguir sus objetivos personales, para tener una vida bien realizada, tienes que trabajar para obtener tus objetivos, estudiar para lograr tus objetivos, y por lo tanto no se prepara esta generosidad paterna. Por otro lado, también la mujer tiene que salir del aspecto narcisista para poder tener una mirada acogedora sobre el mundo. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que si un hombre adquiere esta capacidad paterna y una mujer adquiera esta capacidad materna, su diferencia muestra su complementariedad. Un hombre paterno que tiene también esta capacidad paterna es un magnífico compañero para la mujer, porque es un hombre fiable, es un hombre generoso, es un hombre que sabe cuidarla a ella y a los hijos, es un hombre que entiende el don sexual de la mujer que se le entrega, igual que una mujer que adquiere esta capacidad materna es una magnífica compañera para el hombre porque sabe respetar la diferencia. No se subordina a él, le respeta. Respeta la potencia del hombre y le da valor. Y es una buena madre porque permite al hombre que sea padre. Es una buena compañera porque sabe estar al flanco, al lado de su hombre. Y para descubrir nuestra especificidad, hoy en día tenemos que encontrar una forma complementaria, muy rica para estar juntos. Gracias. Aprovecho el puente entre uno y otro y el siguiente invitado para recordarles que existe un hashtag, #HaceProensa50, por si quieren seguir la conversación también en Twitter. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a HacePrensa por invitarme en una ocasión tan distinguida, su 50 aniversario. Casi por poco nací antes, ¿no? Bueno, yo he preparado una exposición que fuera complementaria a la enorme riqueza que la experiencia de Mariolina podía aportarnos y que también nos sirviera un poco para ampliar el marco y pensar. Y he pensado que, aunque acabaré haciendo relación a cuestiones particulares de la feminidad y la masculinidad en nuestro tiempo, me parece que en buena medida necesitamos, porque adolecemos de una visión de los cambios que a escala más grande han incidido y afectan a nuestra manera de concebir la masculinidad y de concebir la feminidad, incluso de concebirla como problema. De más a menos, de escala más grande a menor, me parece que hay cuatro asuntos que voy a tratar de manera muy sucinta, tanto como sea capaz, y luego, si acaso, habrá ocasión, pero que hay que tener en cuenta y que además han supuesto transformaciones de esas que no son tanto del tipo de lo que nosotros lo hacemos como de lo que nos pasa, y por tanto de las que, hasta que uno no repara en ellas,
pues está un tanto indemne o vulnerable ante ella. La primera es una obviedad que decimos todos, pero que a mi juicio tiene un punto no tan obvio, y es que vivimos un mundo en el que los cambios culturales y sociales y antropológicos son de tal alcance y de tal amplitud que resulta muy difícil exagerarlos. Me parece que pocas veces ha resultado más perezoso decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Desde luego, me parece que esa es una afirmación de la que además abusamos, cuando muchos de los que estamos aquí sabemos que, por supuesto, que hay cosas muy nuevas bajo el sol. Hace 2000 años, una en particular, ¿no? Así que esa visión de que no hay nada nuevo bajo el sol no es de tradición judeocristiana, ¿eh? Pero nosotros abusamos mucho para defender con eso una instancia universal y estable que nos permita tener una cierta... Bueno, pues ambas cosas pueden ser ciertas, ¿no? Que haya esa instancia universal y estable, y al mismo tiempo que hay muchos cambios y que nos afectan de manera muy medular, ¿no? En particular, por ejemplo, la velocidad a la que nuestro mundo cambia. Cuando leía la Guerra de las Galias de Julio César se queja de que en las Galias el tiempo pasa muy despacio y que pasan muy pocas cosas, mientras que en Roma el tiempo va muy deprisa y el mundo cambia mucho, ¿no? Así que me parece que la idea de que el mundo cambia deprisa tiene unos cuantos milenios sobre sí. Pero en nuestro tiempo ocurre algo que, a mi juicio, es de todo punto excepcional. No estamos en un mundo que cambia mucho, sino que estamos en un mundo cuya velocidad de cambio ha alcanzado algo así como un umbral de ruptura. Y ese umbral de ruptura está, a mi juicio, en lo siguiente. El mundo, la velocidad punta de cambio del mundo es mayor que la de los sujetos individuales. Este me parece que es el umbral de ruptura, ¿no? El quantum, que ha modificado la situación. ¿Por qué? Pues porque antes la vida de los sujetos, en todas sus dimensiones, también en lo que hacía su masculinidad, su feminidad, discurría en un marco estable. Nosotros estamos hablando aquí y lo que decimos cambia, pero el escenario permanece y el mundo tenía esa condición de escena, el gran teatro del mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si de repente lo que aquí está teniendo lugar, mi discurso, fuera más lento de lo que el escenario cambiara? Pues eso es exactamente lo que nos ocurre. Nos ocurre que el mundo era el marco de unos procesos, de unos cambios temporales, de naturaleza biográfica o social, y resulta que ahora el mundo es el proceso. Con lo cual, las referencias de estabilidad se volatilizan. Y nosotros nos vemos impelidos a buscarlas. Yo creo que una de las razones por las que las personas se dirigen ahora en búsqueda de referencias identitarias a comunidades lingüísticas o idiosincráticas o histórico-políticas es precisamente porque esa velocidad punta de cambio del mundo ha volatilizado referencias externas. Y como las referencias internas están en crisis, porque las referencias internas son relaciones de naturaleza incondicional. Y donde no hay relaciones de naturaleza incondicional porque están en crisis, pero donde esos sujetos no son capaces de establecerlas, porque a veces ni siquiera son capaces de concebirlas, y en el contexto de un mundo que cambia más deprisa que uno mismo, entonces las cuestiones identitarias se externalizan. Y se externalizan en entornos donde es posible vínculos de naturaleza, de intensidad emocional alta, y de bajo compromiso. A mí me parece que la nación y el resurgimiento de los nacionalismos y de los localismos aborígenes y del fenómeno de los fans en realidad son, y que nos parece que están un poco inflamados, ¿no? Por ejemplo, el tema de las dietas, pero también las cuestiones de género, ¿no? Y las políticas de igualdad, en el fondo tienen que ver con esa recolocación de las cuestiones identitarias, precisamente cuando no se pueden colocar en un mundo que cambia a una velocidad que volatiliza las referencias, ni en una interioridad que se hace incapaz de establecer relaciones incondicionales. Eso me parece un dato importante, porque esa velocidad vuelve confusos
los límites, ¿eh? Y tiende a hacer problemáticas cuestiones que no lo han sido en el curso de la historia. Es probable que seamos la primera civilización, la primera sociedad que tematiza como problema la identidad sexual de sus sujetos. Probable. Hay cosas que probablemente... Esto es común, forma parte de la historia de las culturas. En unos años podemos problematizar qué significa arriba y abajo, y tenemos muchos argumentos para problematizarlo, porque arriba y abajo es una referencia completamente relativa, con movimientos de traslación, en fin. Y cuando lo hagamos tendremos razones para hacerlo, pero es bueno saber que esa problematización, esa tematización problematizada de la identidad sexual es un fenómeno probablemente del todo singular y excepcional de los hombres de nuestra época. Y por eso es bueno conocer qué procesos históricos son los que han podido catalizar esos cambios, ¿no? El segundo, sobre el que me parece que hay que llamar la atención, es un fenómeno que los sociólogos suelen llamar la destradicionalización de nuestras sociedades. Se lo puedo resumir en una sola anécdota. Mis hijas, para hacer una tortilla francesa, no llaman a su madre, sino que hacen un tutorial, buscan un tutorial. O sea, el cúmulo de experiencia poseído en el reservorio de las conciencias individuales o de las conciencias colectivas depositadas sobre costumbres y hábitos y criterios y pautas de funcionamiento ha perdido entre nosotros todo crédito, hasta el punto de que ha colapsado. Somos probablemente la primera sociedad en la que hay un colapso efectivo de la transmisión generacional de los conocimientos elementales para la existencia. Ese colapso viene seguramente propiciado, entre otras razones, porque las nuevas tecnologías son el motor de ese cambio cuya velocidad punta es mayor a la de los sujetos. Ninguno, cuando en casa entra un mando a distancia, todos los que nacimos del 65 en adelante esperamos que llegue algún hijo a explicarnos cómo funciona. A nadie se le ocurre preguntármelo a mí, ¿no? O al abuelo, ¿no? O sea, tenemos todo el saber acumulado, nos parece que es inhábil respecto de el tiempo futuro. Esto es una crisis que es la crisis social, laboral, pero también epistémica y moral de la experiencia humana acumulada en hábitos, en tradiciones, en conocimientos. Eso significa que nuestros hijos no nos miran para descubrir qué es ser masculino y qué es ser femenino, porque tienen la expectativa de que nosotros no hemos afrontado las dificultades con las que ellos se van a encontrar. Tengan ustedes en cuenta que eso implica algo así como que a ustedes y a mí solo nos parece actual lo que tiene las notas de lo futurista. Si nos presentan un diseño que presenta continuidad con diseños anteriores, nos parece de inmediato una cosa ya antigua, ya pasada. Para que resulte actual, tiene que suponer una cancelación de precedentes. Y esa cancelación de precedentes quiere decir que solo es contemporáneo lo futurista. Esa estructura que afecta al diseño elemental, pero también a cuestiones epistémicas, por ejemplo, ninguna solución tiene validez al futuro, significa que vivimos en un entorno ontológico en el que lo real es lo posible. ¿Por qué lo real es lo futuro? Y lo posible sin restricciones. Esto tiene una importancia crucial en la conformación de las subjetividades y de las personalidades. Por ejemplo, Anthony Giddens, el teórico de la tercera vía británica, contaba lo paradójico que le resultaba a él, como un sociólogo progresista, que la liberación de las sociedades de las rémoras coercitivas de las tradiciones, ciertamente, en las tradiciones ha habido mucho de rémoras coercitivas, pero quizás no todo, ¿no? Pero que la suspensión de esas rémoras coercitivas, que a él le parecía que era una liberación emancipatoria de los sujetos, había devenido en una proliferación insólita de las adicciones. A menores tradiciones, más adicciones. Eso es, resume perfectamente el problema ante el que yo les quiero poner. Porque además resulta que la sexualidad
es una inclinación humana, un apetito con una enorme potencia adictiva. Y no tener en cuenta esta dimensión, cuando se habla de la masculinidad y de la feminidad y de la formación en el proceso constitutivo de la conciencia, de las identidades sexuales, pues es sencillamente prescindir de la realidad. Habría muchas más cosas que decirles, pero lo siento, tengo que pasar al tercero. El tercer asunto les va a sorprender, pero yo le concedo una importancia crucial, casi diría que al que más. Con la bomba atómica, en mi opinión, hubo una transformación sustancial de la posición del hombre ante el mundo y de la posición del hombre ante sí mismo. Desde que hay sapiens sobre el planeta, nos hemos dedicado a ponernos a salvo del mundo y de sus potencias y de sus fuerzas que nos resultaban destructivas. Cuando conseguimos manipular la energía atómica con fines bélicos, nos dimos cuenta de que la fuerza sobre el planeta con más capacidad destructiva y que suponía la mayor amenaza para nuestra viabilidad y la del planeta éramos nosotros mismos. En ese momento, Marcel lo sentenció diciendo que estábamos en la urgente necesidad de dominar nuestro propio dominio. Mientras que nuestra posición ante el mundo fue conseguir dominarlo, el paradigma antropológico y social que ha estructurado todas las sociedades conocidas, y estoy hablando hasta 1945, es el paradigma guerrero. Y el paradigma guerrero, además, con unas tecnologías en las que la potencia muscular era la dimensión decisiva. Donde el guerrero cazador en las sociedades del Paleolítico, las civilizaciones del Paleolítico de cazadores recolectores más a la vista que tienen ustedes y que hemos tenido son los indios de las praderas americanas. Ahí la condición de cazador y de guerrero es indiscernible, el propio utillaje es indiscernible y esto es crucial porque con esa tecnología, incluso con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, la potencia muscular era un criterio decisivo para la idoneidad guerrera y la idoneidad guerrera era a su vez un criterio decisivo para el protagonismo sociopolítico. Reparen ustedes en que desde que murieron los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido ningún jefe de Estado en ninguna sociedad desarrollada que fuera militar de carrera. ¿Por qué? Precisamente por la ruptura del paradigma del guerrero. Ante esa ruptura se antepone una dimensión nueva que a mi juicio es crucial y decisiva y es que el mundo está en nuestro poder, pero para cuidarlo. A lo largo de toda la historia de la filosofía occidental, la noción de cuidado no había sido objeto de atención de ningún filósofo hasta principios del siglo XX. La noción de cuidado es una reposición del sujeto ante sí y ante el mundo. El mundo está entregado a nuestro cuidado y el cuidado del mundo es condición de posibilidad de nuestra propia subsistencia. Eso quiere decir que también las relaciones interpersonales se completan y se amplían con una dimensión nueva, que es precisamente esta. Es posible que las relaciones intersexuales, las relaciones heterosexuales, estuvieran establecidas bajo un patrón predominante de dominio. Y es posible que estemos en las puertas de la sustitución de ese patrón por uno más contemporáneo, más justificado, y que hace mejor justicia al hombre, que es un patrón de cuidado. Y es posible, además, que los ciudadanos lo estén viviendo eso. Me van a permitir, aunque seguramente esto va a consumir mi tiempo, pero que les cuente una... No lo tenía previsto, pero el atentado en las Ramblas de Barcelona, las imágenes difundidas con posterioridad. Son anécdotas muy tremendas, pero déjenme que se las cuente. La cámara de una tienda de las Ramblas, situada en la planta primera, capta como una avalancha de gente corre espantada delante de la furgoneta negra y en el último segundo se ve como un joven treintañero corre más lento que los demás empujando una silleta de niño. Consigue salirse de la acera y cruzar la calle y pasa como una exhalación la furgoneta blanca. Segunda historia. Estas no hay imágenes, pero sí relatos. Un padre que turisteaba por Barcelona, con un padre muy joven, no sé si tenía 30 años, italiano,
que turisteaba por Barcelona con su hijo en brazos y que vio, se paró por la avalancha de gente y los gritos, pero que no veía venir la furgoneta, cuando la furgoneta se le echó encima detrás de un recodo de un puesto, parece ser. No le quedó más alternativa que tirar al niño que llevaba en brazos, y con el mismo impulso con el que tiraba al niño lo sacaba de la trayectoria del coche, él se situaba en la trayectoria y murió. Tercera imagen, esta sí difundida en todos los medios internacionales. Después de la estampida y de que pasa la furgoneta, un niño de apenas 3 años está tirado en el suelo y un turista inglés mayor, 60 años quizás, que había participado en la estampida general, lo ve y vuelve al centro de las Ramblas, se pone encima de él, comprueba que o está muerto o está muriendo, mientras que los Mossos y la Guardia Urbana le gritan que abandone el sitio, que todavía no está asegurado, y según él cuenta luego, el niño allí, desamparado y probablemente moribundo, le recordó a su hijo y se quedó a 4 gatas poniéndose encima de él, sirviéndole de cubierta, de una cubierta que era más moral y metafísica que física. Esas 2 días después, como recordarán ustedes, un policía, un hombre que cumplió con su misión, que es llevar armas y poner a salvo a los que paseamos por las calles de nuestras ciudades sin armas porque están ellos, pues consiguió abatir, no recuerdo si a 3 o 4 de los terroristas, después de que hubieran matado a una. A ustedes y a mí, cuando les cuento esto, dicen, no hay una masculinidad nueva que gira en torno al cuidado, que se pone de manifiesto en esas 3 formas de paternidad heroica. Y no nos resulta mucho más estimulante y mucho más evocador de una forma nueva de vivir la hombría que la valerosa y noble actuación del policía que consiguió abatir a 3 o 4. Sí, pues si eso es verdad, entonces es verdad lo que yo les he contado antes. Hay una crisis del paradigma guerrero, bienvenida, por cierto, y hay un nuevo paradigma naciente que en el caso de la masculinidad además puede tener unos efectos reestructurantes, reformuladores y muy apreciables, de una hondura y de una nobleza que seguramente son una verdadera oportunidad histórica. Cuando me digas paro, pero mientras que no me digas, sigo. Y luego hay un cuarto elemento que me parece tan crucial como este, y es la invención de la juventud. La juventud, tal y como nosotros la entendemos, no ha existido antes de la mitad del siglo XX, tal y como nosotros la entendemos. Yo creo que nosotros la entendemos de la siguiente manera. Entendemos por juventud el trecho biográfico que hay entre la consecución de la competencia sexual, que señala desde el punto de vista biológico la madurez física de un niño o de una niña, el abandono de la infancia, y la asunción de responsabilidades familiares. La media de los matrimonios en las sociedades conocidas del siglo I a.C. es que las chicas empezaban a concebir y a casarse con 13, con 14, con 15 años. O sea, no había juventud. Había, si quieren ustedes, había vigor. Vayan ustedes al Quijote y busquen cuántas veces utiliza siglo XVI, siglo XVI, XVII, utiliza el término joven. Si que yo sepa, 2. Está la mocedad. La juventud es un periodo nuevo, exclusivo de las sociedades desarrolladas, en las que unos sujetos con la completa competencia y madurez orgánica, competencia sexual, sin embargo viven un trecho cada vez más prolongado de no asunción de responsabilidades familiares y subordinadamente de no asunción de responsabilidades laborales. Ese trecho se va abriendo por la complejidad cognitiva que tienen los procesos productivos en las sociedades desarrolladas, o sea, por lo difícil que es habilitarse como un agente económico capaz de generar bienes. Cuando hay que cuidar cabras o recolectar nueces, con 5 años basta. Y se están asumiendo. Entonces, ¿qué precedente había de eso a las sociedades desarrolladas? Pues había el precedente de los estudiantes.
de las microsociedades aristocráticas que componían sociedades de estudiantiles, porque la juventud es lo estudiantil. La aparición, la eclosión de ese sujeto y de esa modalidad de concebir la existencia en la historia de la sociedad europea es lo que conocemos como mayo del 68. En mayo del 68 tiene lugar la apertura, la proclamación de un sujeto histórico que pasa a convertirse en paradigma moral, sociológico e histórico en nuestras sociedades, ¿no? Y que tiene y que recoge todas las otras dimensiones. Nuestros hijos no nos miran a nosotros para saber lo que es la masculinidad. Afortunadamente nos miran, pero estoy hablando en términos sociológicos amplios. No nos miran porque se sienten jóvenes y porque además perciben la idolatría narcisista con la que sus mayores contemplan esa edad tan adolescente, inestable y sufriente, como es en la mayor parte de los casos una personalidad que se está forjando con un riesgo de deformidades y de desequilibrios. Esa idolatría cultural contemporánea de los jóvenes ha hecho que ni siquiera los ancianos reivindiquen el saber de la experiencia, porque ellos mismos veneran idolátricamente a una y con una nostalgia que es narcisista esa juventud perdida, divino tesoro. El tema de la juventud es muy importante además porque es un acontecimiento que ocurre en sincronía en los procesos de, ideológicos del feminismo, no de su gestación, sino de su realización social. Porque esa sexualidad plenamente competente, pero no generativa, tiene su sede epocal en las mujeres europeas de la segunda mitad del siglo XX, que tienen a su disponibilidad por primera vez en la historia un procedimiento eficiente de separación de la sexualidad activa y de la procreación, y que se convierte en la plataforma moral, biomédica y sociológica de las reivindicaciones de la igualdad. Esto tiene consecuencias de todo tipo. Una sexualidad competente y no generativa, eso desde el punto de vista de las identidades sexuales es un varón. Puede ocurrir que el feminismo ideológico, contra su propia pretensión, contenga un patrón masculinizado de la sexualidad que ofrece a la mujer. Yo lo creo. Lo que pasa es que no lo quiero declarar como terminante porque no lo puedo argumentar, pero si llega el caso, lo haré. Una segunda cuestión que tiene que ver con esta. Las propuestas del feminismo contemporáneo confunden dos elementos razonablemente, excusablemente diré, más que razonablemente, que son la autonomía y la independencia. La autonomía es un rasgo propio de los sujetos libres y es inallanable. Sin indignidad. Pero la independencia no es lo mismo que la autonomía. Yo me considero bastante autónomo, pero confieso aquí en público, y hay alguna amiga de mi mujer, que dependo del sueldo de mi mujer, que es mucho mayor que el mío. Es un pobre profesor de filosofía y no considero mermada mi condición de sujeto autónomo, maduro y libre, con plenitud de derechos, porque no podría vivir sin el sueldo de mi mujer. Por cierto, sueldo que hizo que ella trabajara muy tempranamente y que yo experimentara el cuidado de nuestros 5 hijos de manera gozosísima, como un descubrimiento impagable, y que está debajo como experiencia de lo que les he contado como la transformación del paradigma. Y por último, ya saben ustedes que un filósofo tiende a expandirse. Hay un fenómeno sobre el que quiero llamar la atención y si quieren ustedes luego lo hablamos y me gustaría mucho además conocer la opinión de Mariolina. Me parece que es típico de la depravación masculina la pretensión de transformar el poder en sexo y conseguir que la posición de ventaja en términos de poder, de predominio, se convierta en una posición de ventaja respecto del sexo. Pero me parece que eso está muy trasnochado. Y muy, quiero decir que hoy el que haga eso es un completo suicida, porque tiene delante, contra él a toda la fuerza de los estados, de las sociedades internacionales. Y sin embargo, me parece que hay una segunda forma más sutil de depravación, que es la femenina, que es exactamente la contraria.
el movimiento que quiere convertir el sexo en una ventaja para lograrlo y transformarlo en poder. Y eso me parece una cosa muy sorprendente. Tan sorprendente como que no se puede hacer esto segundo sin alimentarlo primero. No se puede pretender hacer del sexo una posición para conseguir poder generando adicciones masculinas y al mismo tiempo pretender que los varones sean capaces de tolerar la frustración y no responder a la frustración del deseo de manera agresiva. Bueno, usted era suficientemente provocativo para que no me lo callara antes de darle la palabra. Muchas gracias y perdón. Muchas gracias a ti. Si les parece, pueden ir levantando la mano y yo buenamente haré lo que pueda para ir señalando y hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a los dos conferenciantes. Y bueno, yo tengo dos pequeñas reflexiones, una para cada uno. Entonces, para la doctora Chiriotti, bueno, soy médico psiquiatra desde hace más de 20 años, tengo experiencia clínica sobre todo. Y efectivamente me han gustado mucho sus libros, sobre todo el de erótica y materna, y de hecho me han pedido varios coloquios, sobre todo a nivel universitario, sobre su libro, es decir, que lo conozco y me ha gustado mucho. Pero simplemente cuando vi que había esta conferencia, digo, tengo la oportunidad de matizar algo en lo cual pues me gustaría saber un poco su opinión. Porque yo como psiquiatra, como también lo ha mencionado en esta tarde, el tema de esa especie de ausencia del pene que tiene la niña, yo cuando lo leí en su libro, este matiz freudiano, porque es freudiano, pues la verdad es que yo digo, pues mira que estoy de acuerdo con la autora de este libro en todo lo que he leído, pero pues sinceramente como psiquiatra pues no la comparto. Entonces quería tener pues la oportunidad de podérselo comunicar. No sé si tiene alguna reflexión al respecto que pueda de alguna manera argumentar un poco más ese pensamiento freudiano, pero en mi opinión creo que no es un rasgo que se da en las niñas en general, en mi experiencia. Bueno, esto para la doctora. Y para el profesor filósofo quiero tener también la oportunidad de lanzarle una sugerencia como filósofo y antropólogo. La palabra complementariedad, y yo soy de su quinta, yo creo que suena un poco retro. Es decir, complementariedad es un adjetivo que dices, bueno, es que si no hay una mujer que complementa al hombre o un hombre que complementa a la mujer, es como que no está completo. Es como la frase de la media naranja, ¿no? Es que hay que buscar la media naranja para conseguir la complementariedad. Sencillamente, yo he intentado buscar alguna palabra para sugerir, pero no se me ocurre. Entonces, yo le lanzo un poco el reto de decir, tendríamos que buscar, desde el punto de vista antropológico, otro adjetivo que no sea complementario. Es decir, que varón y mujer... filosofía de no sabría qué. Entonces esto sencillamente pues me atrevo con un poco de cara dura pues a proponerle que busquemos otro adjetivo para este asunto. Muchas gracias. Bueno, estamos diciendo que esa terminología es un poco viejuna, sí, de acuerdo. Yo creo que no se ha de entender o enfocar solamente con esta modalidad. En la época freudiana, efectivamente, se vivía como una sensación muy profunda de faltas, la envidia que tenían las niñas con respecto a los chicos. Yo no creo que se trate ya de un tema de envidia. Por percepción de falta, yo no estoy diciendo la envidia de algo que efectivamente era un
digamos, es algo que está bastante superado. Yo creo que es más la envidia que tienen los chicos del embarazo, más que las chicas en cuanto al pene. Pero en mi opinión es cierto que el pensamiento infantil, que es un pensamiento muy concreto, percibe muy fuertemente la diferencia entre tener y no tener. Yo he trabajado mucho con los niños, incluso con niños muy pequeños, y esto lo he percibido. Tan es así que las niñas muy pequeñas al principio, pero también los chicos, no consiguen pensar en dos sexos distintos, piensan en un solo sexo y en otro al que le falta algo. Los chicos de la sorellina, ma suelen decir de sus hermanitos, pero ¿cuándo le saldrá? ¿Cuándo le saldrá el pene? O las chicas dicen, ¿pero cuándo lo tendré? ¿Cuándo me crecerá? No tanto en el sentido, una constatación de realidad de los niños que tienen un pensamiento muy concreto. Por consiguiente, lo que observan es una diferencia entre alguien que tiene una cosa y alguien que no la tiene. Que podría ser la falta de otra parte del cuerpo. Un cuerpo que está hecho de otra forma. Esa es una observación que hacen los niños que les permite distinguir dos partes de la realidad sexual. Por lo tanto, hay personas que tienen algo que otras personas no tienen. Esto es sencillamente una constatación de los niños, no necesariamente con valores, digamos, de miedo o negativas, ¿no? Desde el punto de vista de la castración, no, es una observación. Y he de decir que esto no lo he visto en el niño porque el pensamiento infantil es muy concreto y por lo tanto está ligado a lo que ven. El niño cree que es real lo que percibe, lo que ve, pero le cuesta imaginar lo que no ve y lo que no percibe. Esto no he trovato una, ¿no? Anche se nemmeno io parlerei più nei termini. Yo tampoco hablaría en los términos freudianos de la envidia, la envidia del pene, este tipo de la envidia de las chicas con respecto a los chicos, pero desde el punto de vista infantil es un pensamiento respecto a lo concreto del cuerpo que ellos observan. Es una observación válida. Y sobre la complementariedad responderá el profesor. Pero de todas formas la palabra complementaria no significa de por sí algo incompleto. La complementariedad no significa que haya dos entidades que estén incompletas. No, son completas y se enriquecen estando juntas. Yo creo que esto es lo que yo quiero entender por complementariedad. Dos personas que de por sí son completas, pero que, puesto que de alguna forma tienen algo que puede enriquecer a la otra, juntas se convierten en generativas, pero solas no lo son, no, o por lo menos no hasta ese punto. No solamente desde el punto de vista de la sensualidad, sino también desde el punto de vista del pensamiento. A menudo el pensamiento femenino y el masculino de dos personas se fecundan el uno al otro, hombre y mujer, dando vida a algo que es inédito. Y ahora, que siga el profesor. Pues yo estoy de acuerdo, me parece que forma parte de un léxico un poco vintage, que se dice ahora, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, y en defensa de los organizadores y del fondo de la respuesta de la doctora, resulta difícil encontrar un sustitutivo, claro, por eso tú lo has pedido, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco las inercias distorsionantes que el término puede desencadenar, ¿no? No solo en la línea de lo que ha dicho la doctora, de que complementariedad podría llevar a suponer, aunque no implica eso, algo de incompletud, o sea, de que no es tan completo, cosa que por otra parte desde el punto de vista fisiológico es obvio, ¿no? Pero esa obviedad fisiológica no tiene simetría en el orden de la personalidad o del carácter o del sujeto, donde precisamente la condición personal supone una especie de todo saturado que no requiere de esa complementariedad, ¿no?
Pero en defensa, digo, de la organización está que hay pocos términos, a lo mejor alguien tiene, los poetas son mucho mejores buscando nombres que los filósofos, pero claro, con penetración a mí me parece que es mejor desde el punto de vista de que plantea que no se trata de dos piezas mecánicas que se engranan, sino de dos realidades que se funden y que se interseccionan, y probablemente la palabra del repertorio filosófico que mejor serviría es síntesis, porque además se opone a la idea de una dialectización entre los sexos, que es muy típica de las ideologías de género, de las ideologías de clase traspuestas al orden de los géneros. Bueno, entonces a mí eso me parece. Pero el tema, además de la complementariedad, me parece que tiene otra inercia negativa, y que es la siguiente. Entiendo que buena parte del apetito que despierta el venir a hablar de la masculinidad y la feminidad es esperar que te nutran de una relación de características diferenciales que sirvan para orientarse, para atender aspectos que uno no había considerado suficientemente del otro sexo, para aprenderlo, ¿no? Y creo que tiene esa eficacia y esa función instrumental, y que es muy apreciable y muy buena. Y creo que de eso se puede aprender mucho. Y además, por ejemplo, en los libros de la doctora, yo he aprendido mucho de eso, y sobre ángulos ciegos que uno tiene en la existencia. Pero al mismo tiempo creo que todas esas conceptualizaciones de diferencias tienen que ser utilizadas como los ejemplos en filosofía. Wittgenstein decía que un ejemplo en filosofía es como una escalera para subir a un sitio, pero que hay que tirar la escalera, hay que desprenderse del ejemplo, porque el ejemplo mata la idea, ¿no? La cristaliza. A mí me parece que con esos repertorios conceptualizados de diferencias entre masculinidad y feminidad, corremos el riesgo de cristalizar al sujeto, que es una persona. Y que nadie es tan poco sujeto como para ser la encarnación de los rasgos estereotipados de lo femenino, y nadie es tan poco sujeto como para identificarse. Y por tanto, entre lo que hay complementariedad o compenetración o síntesis es entre personas sexuadas y no entre sexos, ni entre personas estereotipadas según categorías que son del todo ilustrativas e innecesarias, y que no tenerlas en cuenta es sencillamente una merma y una autolimitación estúpida, pero que al mismo tiempo no se pueden convertir en enmascaramientos estereotipantes del carácter original de un sujeto que es libre y es íntegro como persona. Porque si no, estamos con mujer tenía que ser, o varón tenía que ser, ¿no? Por cierto, cosa que yo en el coche digo mucho, lo siento. Mi nombre es Rafael Gómez Pérez. Yo he estado muchas veces en desacuerdo con Higinio. Y hoy, pues casi no podía. Siempre. Casi siempre. Y hoy no podía ser menos. Pero al final, en lo que últimamente acaba de decir, ya va por donde yo quería ir. O sea, se ha dejado de palabras abstractas y de visiones globales de la historia de la humanidad, que yo me siento incapaz de esas cosas, de decir cuándo empieza la juventud, cuándo... Me aterrorizan esas generalizaciones. Yo creo que no hay nada más horrible en la vida que la generalización abusiva y el uso continuado de palabras abstractas. Cuando él al final se ha referido a que somos personas individuales, libres, cada uno con sus problemas, con sus cosas, esa es la visión que yo quisiera. Y para la palabra complementariedad se me ha ocurrido enseguida una que puede hacer gracia, pero es la realidad, mucho más que complementariedad, en la vida real, de la gente real, que son singulares siempre, que es coexistencia. Coexistimos, vivimos juntos. Bien, pero aparte de eso, yo quería solamente un apunte a lo que ha dicho Mariolina. Yo podré ir para la italiana de eso, mamá. Hablo en castellano. No, yo creo que ya tiene mejor italiano. ¿Eh? Y los demás tienen traducción, o sea que... Allora, tutto questo...
mi sembra, molt interessant. A mi m'ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho, pero de todas formas he visto anche una mancanza. Que questo. Me ha faltado algo, es decir, se vediamo l'uomo, la donna. Si vemos al hombre y a la mujer como personas singulares, nos pensamos como hombres o como mujeres o bien como hijos. No todos son padres, no todos son madres. Y este pensamiento, ahora cuando se habla del hombre, de la mujer, cuando se hombre del hombre y de la mujer, hay que pensar antes, y antes que nada somos hijos y somos dependientes. Hemos sido donados, tenemos este pensamiento en el fondo. ¿Quién es el hombre? El padre. ¿Y quién es la mujer? La madre. Y cuando pensamos en la donna, prima de tutto, y cuando pensamos en la madre, mujer, ante todo, una mujer como madre, hay otro hombre. Es una visión muy distinta del antagonismo hombre-varón, discurso feminista o machista. Quello è anche vero, non so tanto dal punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual. Y esto no solamente es cierto desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista espiritual, digamos, cristiano. ¿Quién es la mujer para un cristiano? Es la Virgen. Y ahora, si debe repensar el rol de la donna. Y entonces hay que pensar también el papel de la mujer. Con esta, digamos, elevación. Porque no se può, con esta elevación, no porque un discurso no puede bastar sociológico. Un discurso meramente sociológico. No voy a prolongar el discurso. Pero bueno, me quedo aquí. Ma, ci sono naturalmente tanti livelli ai quali si può parlare di queste cose. Evidentemente hay muchos niveles para hablar de esto. Yo he elegido un nivel, que es el de mi profesión, que es la profesión que se ocupa de las personas, que escucha sus problemas y ve también cómo crecen los chicos desde la edad infantil. Tengo que ver también con los hijos, con su educación. La forma en que la relación entre hombre y mujer se construye nace también de las relaciones educativas. Una consideración importante, por ejemplo, es que todos los chicos tienen una mujer como punto de referencia inicial. Por lo tanto, los chicos, las chicas, nacen de una mujer, del cuerpo de una mujer. Y por lo tanto, la primera relación para todos es femenina. Y esta es una gran diferencia para las chicas, para las mujeres, porque el varón ve pasar, digamos, de relación con la mujer, con la relación con otras mujeres que son distintas de su mujer. Y esto necesita un paso distinto y un recorrido, porque si el modelo que él tiene, que tiene el hombre, es solamente su relación con la mujer madre, el hombre crece y se desarrolla en su relación con las mujeres, estando dentro del tema del bisogno. Permaneciendo dentro del tema de la necesidad, porque la madre es la que te da de comer, te alimenta, te consuela. Si esta relación no se modifica, el hombre seguirá buscando en las mujeres de su vida algo que siempre responda a su necesidad. Por tanto, tendremos hombres inmaduros que no serán capaces de ser compañeros, sino que esperan una respuesta a su necesidad sexual, afectivo, práctico. Esto explica también un poco algunos fenómenos de prepotencia del hombre con respecto a la mujer, que no responde a la necesidad, porque el hombre que no ha superado y no ha madurado en este sentido y que sigue esperando esto de la mujer según el modelo de la mujer madre, es un hombre que si no recibe lo que él necesita, puede convertirse en prepotente,
respecto a la mujer que no satisface su necesidad. Por tanto, es importante para que el hombre llegue a este punto, desde el punto de vista educativo, es importante tanto la posición que tenga el hombre, digo la madre hacia el hombre, porque le tiene que ayudar. Se tiene que ayudar a salir de esta relación, y bien también el padre, que ayuda al padre para cambiar el modelo de referencia en su lectura de la mujer. Por consiguiente, es siempre un tema bastante complejo y podríamos hablar mucho de ello. Por lo tanto, el pensamiento sobre lo masculino y lo femenino se puede hacer a distintos niveles, personas adultas o bien, si pensamos el problema educativo, a nivel de la posición de los padres hacia los hijos, de qué forma nosotros ayudamos a nuestros hijos a desarrollar una buena capacidad femenino y masculino y, por tanto, una buena capacidad de relación con el otro sexo. ¿Qué imagen damos? Porque es cierto que los hijos grandes, digamos, ya no nos ven y no vienen a nosotros para preguntarnos lo que es lo masculino y qué es lo femenino, pero lo tienen dentro de ellos, si lo han conocido. Por consiguiente, los pasos de identificación que hace cada uno, desde luego, según va creciendo, no son frutos solamente de la edad, de la adolescencia, etcétera, sino que vienen desde el principio, tienen una base, incluso antes del nacimiento del niño. Cuando una mujer está embarazada, y si hay un padre, el padre lo espera con ella, se espera, se sabe si es chico o chica, es una de las primeras cosas que preguntamos. Sí, ahora con la ecografía. Chico o chica, se sabe incluso antes de que nazca. Y según si vamos a tener un chico o una chica, un niño o una niña, nosotros ya no somos neutros, porque cada uno de nosotros tiene una serie de expectativas, tiene dentro de sí una historia, tiene dentro de sí una buena relación con su sexualidad o no. Para una mujer puede ser distinto saber que va a tener una niña o que va a tener un niño, si tiene una buena relación con su propia feminilidad, con su madre, o si tiene una mala relación con las mujeres, con su madre. Y lo mismo vale para el hombre. Por lo tanto, hay toda una construcción progresiva y todo un acercamiento progresivo que es muy complejo y es difícil decir en pocas palabras, digamos, del enfoque con respecto a lo que somos desde el punto de vista sexual, que viene determinado por diferentes factores. Y lo que, en mi opinión, no es bueno, es simplificar demasiado estas condiciones, estas situaciones que son muy complejas y que están muy ligadas a las historias personales de cada cual. Y por tanto es muy difícil transformarlo en, digamos, en discursos ideológicos. La ideología es siempre mala porque simplifica lo que humanamente no se puede simplificar. Evidentemente, para un cristiano es lógico, si tenemos ahí la imagen de la Virgen. Pero la Virgen, por lo menos según mi propio lenguaje, también era erótica y maternal, que no es nada feo. Era una buena madre porque sabía ser una mujer completa. Porque también el exceso de maternidad hace que la mujer sea negativa con el hombre. Una mujer que tenga un aspecto materno demasiado desarrollado y no lo equilibre con su aspecto erótico, se convierte en una mujer que aprisiona al otro. Son esas madres que te controlan, que no te dejan crecer, que no te dejan convertirte en un hombre, que como mujer no te permiten ser mejores que ellas. Hay mujeres que no desarrollan su aspecto maternal, viven una maternidad muy sacrificial y luego te dan y te crean deudas. El exceso de maternidad implica una deuda para las mujeres, como por ejemplo el exceso de erótico, una falta de generosidad en las relaciones. Por lo tanto, son dos componentes muy importantes que tienen que coincidir. Son temas muy complejos
porque cada cosa remite a otra, lo masculino a lo femenino, lo femenino a lo masculino. Es muy difícil, porque hablando tenemos que poner las cosas en orden y conseguir decirlas todas. ¿Y me quieres decir algo? No, por mantener la tradición me ratifico en los motivos de nuestra discrepancia y doy la bienvenida a los conceptos sumamente abstractos que iluminan nuestra experiencia singular, como son los que yo he dicho. Pero gracias, Rafa. Nos queda una última pregunta. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias a Hace Prensa por organizar este coloquio, que era muy esperado, la llegada de Marielina. A la que le agradezco muchísimo. Yo solo he leído Erótica y Materna, me lo he leído dos veces y lo he súper recomendado, a mí me lo recomendaron y ha sido como una, ha sido viral, ¿vale? Lo hemos ido transmitiendo viralmente y tengo dos preguntas porque una me la han chivado en plan, no me va a dar tiempo, entonces yo, bueno, mi pregunta es un poco para los dos. Yo soy más joven que la gente que ha preguntado y la verdad es que no tengo ningún problema con la complementariedad porque la vivo a diario y me parece algo que no me parece ni casposo ni nada, es la vida misma. Y Marielina habla en su libro, dedica bastante tiempo a hablar sobre la competencia entre mujeres. Competencia con la madre, competencia con la hija y competencia entre nosotras. Y este tema me parece súper crucial en esta batalla de las ideas que tenemos con el feminismo, el papel que tiene que tener la mujer en la sociedad y cómo las que nos podemos definir como feministas, pero más capitalistas, por decirlo de alguna manera, no de trinchera, somos totalmente silenciadas. Y entonces me gustaría pues que Marielina profundizase en esta cuestión, ¿a qué responde? Porque si es un constructo cultural que nos ha hecho volvernos súper radicales y o un discurso no vale nada, o si responde a algo de esa competencia natural entre nosotras, o a qué responde. Y luego un tema que me habían chivado por el pinganillo es el tema, en esa nueva masculinidad, a lo mejor aquí Ginia ha hecho más referencia a esto, el papel que juega el hogar y la construcción del hogar en esa nueva masculinidad, ¿no? Porque si decimos que venimos de una tradición femenina en lo que lo nuestro es acoger y cuidar, cómo el hombre se integra en este nuevo rol y cómo eso afecta, modifica, cambia a la creación del hogar y las relaciones familiares. Gracias. Yo no sé si he capito bien porque era un poco veloce. La verdad es que he hablado un poquito deprisa, no sé si me he enterado muy bien, pero bueno, espero haber entendido. La integración del hombre, sí, en el hogar. Yo veo hoy en día una generación de chicos jóvenes muy presentes en la familia, de hombres jóvenes que son muy capaces de ocuparse de sus hijos también desde el punto de vista afectivo. Yo veo a mis hijos, por ejemplo, yo tengo mi hijo grande, tiene 3 hijos, es mi hijo mayor. Y la verdad me admira y para mí es un gran placer, me da muchísimo gusto ver que los chicos son muy capaces de tener, digamos, una cercanía afectiva de los hijos y ocuparse más del aspecto del hogar, de lo que estábamos diciendo, estar más cerca de los hijos, de estar más presentes, de que no les dé vergüenza de tener una serie de papeles y de roles que antes eran solamente de las madres, ocuparse de la casa, de los niños, cocinar, hacer tantas cosas, sin que esto les haya hecho perder su identidad masculina, porque la masculinidad y la feminidad no tienen nada que ver, es decir, no tienen nada que ver con este tipo de tareas, con estos roles, con estos papeles. Tienen que ver con una posición más esencial en la vida, más de identidad, de ser capaces de sentirse masculinos y femeninos, femeninos en su propio ser. Yo creo que esto se complementa muy bien, se integra, vamos, muy bien. Y menos mal, ¿no? En mi generación las mujeres no teníamos esta suerte, toda esta ayuda por parte de sus hombres. Yo creo esto que es una de las cosas verdaderamente importantes, verdaderamente positiva de la situación actual. Capito meno bene la domanda. Non la ho capito la prima domanda. Sì. Non hai capito? Sì, non ho capito bene la prima. Non ho entendido bien la prima pregunta. Sobre la competencia. La competencia entre mujeres.
Ah, verdad. Y como algo, sí. Concorrenza tra donne, sì. All'invidia. Sì, sì. Ah, ok, tema dell'invidia. E cos'era la domanda? La pregunta esa era sobre, a raíz de las reflexiones que hace en su libro sobre la competencia entre mujeres, sí. La madre, la hija, sí. Esa, sí. Y la relación que existe, sí. Con el feminismo actual, donde hay una verdadera competencia entre las ideas de ese feminismo mucho más radical que nos coloca a la mujer en una situación en la que muchas veces muchas mujeres no nos sentimos identificadas. Y esa competencia y ese pensamiento dominante tiende a intentar callar cualquier divergencia con esa. Allora, yo no soy una socióloga. Bueno, yo no soy una socióloga. El feminismo ha tenido un significado muy importante para las mujeres, pero personalmente yo no me siento feminista porque yo no siento ninguna necesidad de serlo. Es decir, hay algo. Una mujer puede sentirse totalmente mujer sin necesidad de sentirse contra algo. El feminismo, de alguna forma, es contra algo. Es una modalidad de ser mujeres que, de alguna forma, está contra. Por tanto, esto tenía un cierto significado cuando empezaba. Sí, efectivamente, ha sido muy importante para que las mujeres se juntaran y tuvieran conciencia de sí mismas. Pero me parece que hoy en día estamos en un momento en el que yo creo que podemos ir más allá del feminismo. Podemos superarlo porque una mujer no necesita estar contra nadie si realmente se siente bien. Tampoco hace falta un machismo, ¿no? Hace falta mujeres y hombres. Pero indudablemente en el mundo femenino, en la relación entre mujeres, hay más que en el mundo masculino. Un tema de envidia, de contraposición, que tiene su origen y se ha estudiado desde el punto de vista psicológico. Yo no sé si hay estudios más recientes sobre este punto, pero vamos, se ha estudiado como un tema muy femenino. ¿Por qué? Mientras el hombre no compite con un hombre, con otro hombre, sino con la madre. Para la niña el tema es justamente es el contraponerse a la madre. Y la niña, para convertirse en una adulta, quiere convertirse como la madre, pero mejor que ella, distinta. Y aquí hay un tema de, digamos, de lucha de un hombre, de una mujer con otra, respecto a la cual la niña quiere ser más competente, más capaz. Por ejemplo, todo el mundo de los cuentos, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan de esta, de este tipo de competición. Siempre que hay una madrastra, hay una niña que está compitiendo con la madrastra. Y son cuentos que tienen que ver con este tema. Normalmente, en los cuentos, la mamá se ha muerto y tiene una madrastra, porque es un tema infantil para la niña muy importante. El hecho de que la madre se haya muerto y de que haya una madrastra simbólicamente significa que para convertirse en una adulta, la niña tiene que poner distancia con la madre muerta, hay que ir más allá, hay que superarlo y hay que confrontarse, hay que con este tema, el tema de la envidia, de la superación. La madrastra normalmente quiere matar a la joven que está creciendo y el tema es alcanzar al hombre, porque normalmente esta princesa, esta niña que tiene una madrastra, lo que tiene que hacer es encontrarse con un príncipe. Por tanto, es todo un tema simbólico. Muy interesante sobre este tema de la confrontación madre e hija en su desarrollo. Es muy apasionante ver que en la sabiduría de los cuentos hay un contenido simbólico que tiene que ver con todos nosotros y que es intemporal. Estos cuentos le siguen gustando a los niños y a las niñas y no son solamente cuentos que haya que leer como lo hacemos ahora,
que la niña no se tiene que confundir con la princesa porque esto le lleva al estereotipo y cosas de este tipo. No es eso, no es eso. Los estereotipos no los crea el cuento, porque el cuento es un lenguaje simbólico muy rico y que facilita el paso de las etapas evolutivas. La niña tiene que convertirse, tiene que crecer, tiene que dejar a su mamá de la infancia y tiene que confrontarse, que vérselas con esa figura ambivalente de la madre, que en cierto modo ama y en cierto modo odia. Hay momentos en los que las niñas se pelean mucho con su madre para crecer, mientras que los padres no saben muy bien lo que tienen que hacer. Cuando las oyen gritar y pelearse, la madre le dice al padre, déjanos pelear, nosotros necesitamos pelearnos. No son los cuentos no lo ha creado, no es un estereotipo, es una imagen figurada de un paso, de una etapa. Luego, poco a poco, sí, la relación digamos, se disuelve, entonces la mujer va creciendo. Y luego en la forma adulta lo vemos desde el punto de vista de la envidia, que es distinta de la celosía. La envidia son dos personas y una tercera persona. La celosía son tres. Los celos. Los celos son tres. Dos mujeres que quieren al mismo hombre. La envidia es entre dos. Entre tú y yo. Tú que eres más guapa, más capaz, tienes más trabajo, tienes más éxito, tienes un mejor trabajo, tienes más éxito con los hombres, profesional, etcétera. Esta es otra dinámica. Y las mujeres tienen que trabajar mucho este aspecto, intentando encontrar una solidaridad entre ellas, porque si las mujeres tienen como riesgo la envidia, por otra parte tienen un gran recurso, que es la solidaridad entre ellas. Porque la modalidad de vida de las mujeres es mucho más paritaria. Es menos jerárquica que la de los hombres. Los hombres, puesto que tienen, digamos, un enfoque que tiene que ver con el poder, siempre se colocan en posición jerárquica. Si un hombre entra a desarrollar un primer trabajo, dice, ¿quién manda? E intenta entender en qué posición está, quién vale más, quién vale menos, quién gana más, quién gana menos. Una mujer, cuando inicia un nuevo trabajo, intenta saber con quién puede establecer una relación. No le importa tanto, que claro que le importa, evidentemente, pero no tanto lo que le importa al hombre, sino crear relaciones, porque tenemos una forma mucho más paritario, igualitario, que actuar. Y por lo tanto podemos hacer equipo, mucho mejor que los hombres. Dentro del trabajo, las mujeres, lógicamente no todas las mujeres, pero es más fácil para las mujeres encontrarse a gusto en un ambiente de trabajo en equipo. Las mujeres se puede hacer muy amiga de alguien que, en fin, que está por encima de ella, o incluso con su asistenta puede tener una relación de amistad. Y eso en un hombre pues no es igual. Tenemos dos formas de enfocar la realidad, la realidad, que son distintas. Por tanto, la envidia es un riesgo para las mujeres, pero por otro lado tenemos la gran capacidad de las mujeres de ser solidarias entre sí y de ayudarse, con una gran paridad, que es un gran recurso de las mujeres, mientras que los hombres prefieren mantener las situaciones en una situación más jerárquica. No es que sea mejor ni peor, es que es distinto, sin más. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. Yo quiero coger, para terminar esto, una de las palabras que dijo Álvaro al principio, que es gracias. Gracias a este edificio tan bonito por acogernos, gracias a Ser Prensa por organizar esto, gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por venir. Hasta la próxima. Gracias.